love. Brand new vibes, get me a light. Woo! Counting the money, okay, okay. Might buy a crib with a view in LA. Niggas keep plotting, they want me to break down. Nah, I'm trying to hang with your boo and a few. Buy me a flight from the A to the moon. Niggas just worried, don't know what to do now. Woo! Counting the money, okay, okay. Might buy a crib with a view in LA. Niggas keep plotting, they want me to break down. Nah, I'm trying to hang. Gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Esta noche vamos a ver este increíble Peugeot 206 que está modificado aquí con mi pana Antonio. Bienvenido al canal, mi brother. Si os comentas un poquito de tu auto. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, este es mi Peugeot 206 del año 2005. Tengo algunas modificaciones y gracias por la invitación. Igual sigan modificando así para que sigan adelante con sus proyectos. Esa es. Ya saben, gente, no olviden suscribirse y compartir para seguir viendo este tipo de autos increíbles. Y pues, gente, ya nos encontramos aquí con mi pana en su increíble Peugeot. Nos va a comentar más a detalle sobre todas las modificaciones que tiene realizadas, ¿no? Tiene la suspensión modificada, trabajada igual, la de atrás. Y así se la ha ido haciendo poco a poco. Igual tiene algunos arreglos de pintura, los asientos, el alerón. Se la ha ido haciendo poco a poco al gusto de uno. Ajá. Claro, pero estaba muy bonito, has logrado un muy buen proyecto, ¿no? Pero dices que lo vas a continuar, ¿no? Vas sí. Tienes muchos más. Sí, de ley, bueno, sería de proyecto igual ponerle alguna compu programable y seguirle haciendo cucos al motor, como quien dice. Ajá. Y hasta el momento, ¿qué tipo de escape tienes? ¿Qué le has hecho al motor? Bueno, en el motor tengo cepillado el cabezote, tengo abierto toberas. Viene con tubería directa, tiene header 4-1. Igualmente tengo el filtro Cayenne, el Apollo, que viene directo con desde afuera, desde el guardachoque, como quien dice. Eso. Para que tenga una mejor que admisión de aire. Claro. Exactamente, sí. ¿Qué tipo de rines está este auto? Está con rin 15, la llanta 195-45-15. Claro, porque se ve un poquito más ancho. Ajá. Y más bajito. Es que bueno, por lo que los aros son de 9 pulgadas. Claro, son más abiertos. Ajá, se hace stretch la llanta. Tell them the check finally adding up. Paper coming like bills right on schedule. This the moment I finally didn't have an epiphany. Working for me, I don't do it for you. Constantly working to tell you the truth. I don't got time if you ain't about your money. Cause business is crucial, so don't you confuse me for you. Nigga, this a classic, what I really got to prove. 2 years being broke, so I'm coming for the low. If you need me, better call before I go and hit the switch. Wait, I did. Nigga, new phone, who this? Wait a second, you don't gotta tell me shit. I know I'ma really make a killing off of this. Kicks, clean, shotties, bad. Oh, I've been getting used to this. En el interior vemos que cuentas con asientos Bright. Son reclinables, vienen con fibra de carbono, es la tapa de la parte de atrás. Para poder aliviar un poquito más del peso al auto. Totalmente liviano. Cinturones, ¿de cuántas puntas, qué marca? Cinturones son marca Sabelt de 5 puntas. De 5 puntas. Además, vemos, gente, también que este auto tiene un estilo, se podría decir, stance, ¿no? Está pegado casi al suelo. Vaya por donde vaya, llama la atención, a diferencia de otros Peugeot 206. Tengamos en cuenta que esta marca es 100% francesa, pero mantiene un estilo increíble. Se caracteriza por tener unos autos duraderos, un poquito exclusivos en cierto aspecto, pero son muy muy duraderos. Acá mi pana también aseverará esto. Son increíbles. Vemos también aquí en el interior que nuestro pana ha modificado volante, como están viendo en esta toma. Es un volante color blanco para que combinen con el auto, con el logo de Peugeot. Tan rentable es tener un auto así, ¿no? Me refiero modificado y que esté pegadito al suelo aquí en las calles de la capital. Sí, o sea, aquí en el sur. Un dolor de cabeza. Sí, de ley. Pero bueno, ya como ya tengo ya 6 años del carro, ya más o menos ya le conoces. Ya sé por dónde ir y por dónde no, negado.
Entonces este del carro, mi carro es al diario para ir a comprar pan, para el Super Maxi, para todo. Para correr también, para exacto, la pista y para la todo. Pista, llevar coche, todo. Entonces yo ya más o menos ya me trazo la ruta antes de salir a cualquier lado. Chévere, uh-huh. Esa es mi brother, muchas gracias. I don't think they running at my pace. Jordan 1s, gotta keep them lace. If she bad, I might have to get a taste. Whip go vroom, I'll set them on a chase. I don't think they running at my pace. Jordan 1s, gotta keep them lace. If she bad, I might have to get a taste. Whip go vroom, I'll set them on a chase. That's the way. I said I'ma do it, I'ma get it anyways. All I do is work, I got this money on my brain. I don't like to talk, I just got way too much to say. They been tryna get me, I'ma get them out of way. I said I'ma do it, I'ma go and get it back. We got in a whip, then I went and hit the dash. I've been thanking God for this life that I done had. I don't need opinions, dog, I only need facts. What's real, dog? Sitting still, dog. No olviden que solo se vive una vez.